Gálatas capítulo 6, verso 17, dice así: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos que están aquí de la iglesia del cuerpo de Cristo, voy a estar 2 semanas con ustedes y les voy a compartir lo que es la palabra de Dios para que crezcamos espiritualmente. Pablo dijo, Gálatas 6:17, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Por un momento, cuando yo meditaba en esa escritura, yo decía: Señor, Pablo se está refiriendo a que en alguna ocasión lo golpearon con una caña como a ti. Pablo se está refiriendo, Señor, a que le dieron latigazos y traen marcas de los latigazos. Pablo, ¿acaso se está refiriendo, Señor, a que lo crucificaron y trae las marcas de los hoyos de los clavos en sus manos como tú, Señor? ¿O acaso lo crucificaron y trae las marcas de los clavos en sus pies, Señor? ¿O acaso a Pablo le traspasaron su costado como a ti y puede levantarse la túnica y puede decir: aquí traigo una marca en el costado? ¿O será que Pablo le pasa lo mismo que le pasa a una persona que supuestamente, y yo no lo creo, por allá parece que en Italia a esta persona supuestamente le aparecen llagas en las manos y llagas en los pies vivas, que supuestamente le brota sangre y en su costado, y pone cara de mártir y lo traen ahí en una camilla exhibiéndolo como si fuera algo muy especial, como si fuera un doble del Señor Jesús? Eso no es de Dios, porque eso es una burla, como decir cualquiera lo puede tener, cualquiera lo puede sufrir. Y yo dije en otra ocasión, cualquiera puede morir crucificado, porque si ahí estaban dos ladrones muriendo al lado del Señor, pero no cualquiera puede llevar la carga del pecado de todos los hombres. Solamente el Señor llevó la carga de los pecados nuestros y de todo el mundo. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué estaba diciendo entonces Pablo? Pablo estaba diciendo: yo soy de la misma calidad de Cristo Jesús. Llegó a decirles: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Síganme, voy siguiendo las huellas del Señor. Pablo, yo solamente veo las tuyas, es que voy poniéndolas donde están las del Señor. Bendito el nombre del Señor. Por eso quiero decirle, Pablo no estaba diciendo: llevo marcas de cicatrices, de llagas. No, Señor, dice: yo soy de la calidad del Señor, soy de la fábrica del cielo, soy de los discípulos del Señor, soy de los apóstoles del Rey, soy todavía de aquellos originales. Háblame, Señor. Yo quiero invitarle, mis hermanos, y retarlo, si usted quiere, a los que tienen menos tiempo, a los que a poco llevan 10 o 12 años y dice: oh, hermano, llevo 12 años, ya me cansé. No, Señor, no hay tiempo para cansarnos. Es tiempo de levantarnos. Aquí no se trata de cursar 2 o 3 años y retirarnos. No, Señor, aquí no hay jubilación. Es necesario saber que hay que estar hasta el final. ¿Me está entendiendo? Yo quiero invitar a esos hermanos que tienen menos de 10 años y a decirle: levántese. Quiero invitar a los que tienen menos de 50 años y decirle: levántese. Nos queda todavía mucha cuerda, nos queda mucho tiempo, nos quedan muchas fuerzas que darle al Señor. ¡Gloria a Dios! Pablo dijo: llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Soy de buena clase, soy de calidad. No soy cualquier persona. ¿Me está escuchando? Es importante. No vamos a competir con nadie, mis hermanos. No estamos aquí para competir con nadie. Somos una congregación más, lavada con la misma sangre del Cordero. Pero yo creo que sin entrar en competencia, sin ver ni criticar cómo vive la iglesia del otro lado, es necesario vivir nuestra propia vida cristiana, porque tarde o temprano hemos de estar delante del Rey para darle cuenta de todo lo que hagamos hecho en esta vida.
Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Pablo dijo: llevo en mi cuerpo o en esta persona van las marcas del Señor Jesús. Una marca registrada, decimos en México. En México son cositas sencillas lo que inventamos, pero siempre le ponemos un sello que dice hecho en México, ¿verdad? Y decimos: lo que está hecho en México está bien hecho. ¡Gloria a Dios! Aunque hagamos jarros por ahí o canastas de carrizo por ahí o cositas así sin chiste, pero está bien hecho. ¿Sí me entiende? Acá en Estados Unidos la herramienta se busca mucho. Los aparatos eléctricos. Van y ven un aparato, te lo vendo, ¿cuánto? Y ya está mirando la marca. Y si dice made in Taiwan, dice: no, por favor, llévatelo. Pero está nuevo, no me sirve. Es corriente. Pero si dice hecho en Estados Unidos, me lo llevo. Es bueno. Tiene respaldo. Hay garantía de la calidad. Y Pablo dice, y yo, él habla de él. Yo llevo en mi cuerpo las marcas. Dice, llevo los sellos del Señor. Llevo las marcas del Señor Jesús. A todo esto, mis hermanos, ¿de qué calidad queremos ser en el cristianismo? Hay de todo en esta vida. Hay de todos colores y sabores en esta tierra. Todo depende de usted. A mí ha habido personas que me dicen: hermano Rodríguez, ¿qué instituto bíblico me recomienda? Y le digo: dígame, ¿qué quiere usted ser? ¿Quiere ser bautista? Yo le digo: ¿dónde está un instituto bautista? ¿Quiere ser metodista, presbiteriano de la Asamblea de Dios? Dígame, y yo le digo: ¿dónde está? Ah, dice, ¿que no va uno a un instituto y le enseñan algo neutral? No, hermano, no hay tal cosa. Cada organización tiene su instituto. Así es que si es pentecostés y va a un lugar donde no se enseña acerca del movimiento del Espíritu, va a salir sin ese movimiento. Así es que en esta tierra hay de muchos movimientos, pero dice el Señor, solamente una es la paloma mía. Solamente hay una iglesia que va a ir presentando el evangelio puro del Señor. Y no digo que es la iglesia del cuerpo de Cristo, sino todo aquel que ame la verdad. Bendito el nombre del Señor. Dale un aplauso al Rey con todo tu corazón. Gloria a Dios. Óigame, ¿de qué clase queremos ser? ¿De qué marca queremos ser? La verdad que Pablo para mí es uno de los apóstoles más completos del Señor. Un hombre que vivió, que testificó. Un hombre que llegó a decir: ¿acaso yo no tengo derecho a traer a una hermana por mujer? O sea, él tenía sus necesidades. Él necesitaba una compañera. Necesitaba quien le hiciera una sopa caliente. Pero por causa de la obra del Señor, él no quería darle problemas a nadie. Y se iba con un montón de hermanos a predicar la palabra. Y mientras los demás dormían, él hacía casas de campaña para venderlas y para poder darles de comer a los demás. Ese era un hombre de Dios. Ese era de buena clase. Ese era de buena marca. Venga conmigo. Lucas capítulo 9. A ver, ¿de qué clase quiere ser usted, mi hermano? A ver, ¿de qué clase quiere ser, mi hermana? ¡Gloria a Dios! Ya no tengo mucho tiempo para estar con ustedes. ¿Cómo quisiera quedarme con ustedes y no moverme de aquí? Pero ya la línea ya se tiró y no hay tiempo que perder. ¿Ya lo tenemos? Lucas capítulo 9. Vamos a leer del verso 52 en adelante. Dice así: y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo
como hizo Elías, y los consuma. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Gloria a Dios. Ahí le voy. Me voy a bajar de aquí. Una vez más, preguntémonos en esta noche. Como le digo, ya no hay mucho tiempo. Ya no hay mucho tiempo. Y yo tengo temor de que un día el Señor ya no me deje venir a Dallas, Texas, y me corte la ruta y me lleve para otro lado, porque hay mucha necesidad y hay muchos lugares donde están ansiando que vaya uno y los visite. Y no hay muchos hombres de Dios que estén dispuestos a dar su tiempo, que estén dispuestos a dejar sus hogares, que estén dispuestos a correr a donde el Señor les lleve. Hay mucha comodidad en estos días, hay mucho conformismo, hay muchos que predican, pero la mayoría predica por dinero. Piden cantidades, si no les dan esas cantidades no van, si no les pagan el hotel o el avión no van. Yo creo que es necesario que si vamos a predicar la palabra, porque nos llaman, porque nos solicitan, ya sea en avión, ya sea en caballo, en burro, pero que vayamos, que sea la obra lo que nos mueve, que sea el Señor el que se va a glorificar. Oiga bien, me llama esto la atención, que había unas gentes que no quisieron recibir al Señor. Y dos de sus discípulos le dijeron: Señor, ¿quieres que se repita lo que hizo Elías? ¿Quieres que descienda fuego del cielo y consuma a estos? Ahorita oramos y viene fuego y los consume y no queda ni memoria de ellos. Y me llama la atención lo que el Señor les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Ustedes no saben en este momento, les dice, qué clase de espíritu los está moviendo. Porque todo espíritu que busque la perdición de las almas no es el espíritu de Dios. Porque todo espíritu impaciente no es el espíritu de Dios. El mismo Señor, con Judas el traidor, se acercó y le lavó los pies cuando sabía que ya lo había entregado, que ya había recibido dinero para entregarlo. Llegó, se sentó con los demás, estaban cenando. El Señor tomó una toalla, se la ciñó, tomó un lebrillo, tomó agua y vino y les lavó los pies a todos, hasta al traidor. ¿Pero para qué? Para ver si se arrepentía. Para ver si confesaba su pecado y derramaba su alma delante de él. Hasta el último momento. Por eso dice el Evangelio que el Señor, aquellos que él amó, los amó hasta el fin, hasta que ya no se dejaron amar. Oh Señor, hasta que ya no se dejaron amar. Qué tremendo. La Biblia dice que al que cause divisiones en una iglesia, nos dice a los líderes, después de dos o tres amonestaciones, deséchalo. No dice que se deseche inmediatamente. Hay que buscar amarlo hasta que ya no se deje amar. Por eso en esta noche yo les invito, mis hermanos, a que sepamos qué espíritu nos mueve en ocasiones, a que descubramos de qué clase de cristianos somos. Que descubramos si somos de los discípulos originales o ya estamos siendo una copia burda de un evangelio barato. ¿Me está escuchando, hermano? ¿Me está escuchando? Cristo dijo: el Hijo del Hombre no vino para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Buscar salvarlo a costa de muchas cosas. Si su hijo se anduviera ahogando en un lago, ¿usted buscaría unos dos intentos y al ver que no lo alcanza lo deja? No. El otro día me llamó la atención la acción de un hombre.
Un perro se andaba ahogando en un lago helado, lleno de hielo ahí. Y al ver que el animalito se andaba ahogando y que no lo podían sacar así de afuera de la orilla, el hombre corrió y se lanzó y sacó al perrito y lo salvó. Y eso me tocó. Dije, ¿cómo es posible que el hombre naturalmente tiene buenos sentimientos, buenos deseos de salvar hasta un animalito que no se muera? ¿Cuánto más en nosotros, los que hemos creído en el Señor, no vamos a buscar que el alma de cada persona se salve? Pero nos tiene que costar muchas cosas. Nos tiene que costar muchas cosas. ¿Cuántas veces el Señor me ha perdonado en 22 años? ¿Cuántas cosas el Señor me ha soportado en 22 años? Pésese usted, yo me pongo en la balanza también. Y déjeme decirle, usted y yo ya hubiéramos de haber sido condenados por ser tan faltos. Pero Él nos ha guardado hasta ahora, oportunidad tras oportunidad, oportunidad tras oportunidad, a cada día. Y aquí estamos todavía sintiendo la presencia del Señor. Quiere decir que Él es grande en misericordia. Quiere decir que Él quiere que nos salvemos. Por eso estamos aquí. Cristo dijo, el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para que las almas de los hombres se salven. Esa es la marca del Señor. Toda persona que diga que es cristiano tiene que venir marcado con esa misma marca, con ese mismo sello, de soportar lo más posible por amor del alma de una persona. Aprendamos a ver más allá de lo físico. ¿Quién de ustedes que tiene hijos quisiera que el hijo más rebelde muriera y desapareciera? ¿Verdad que nadie? Bien dijo el Señor, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, porque ¿quién de ustedes, si su hijo le pide un pescado, le da una serpiente? ¿Quién? ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide un huevo, le va a dar un escorpión? ¿Quién? Nadie. Y si ustedes, siendo malos, dice, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no os dará el Espíritu Santo? Y no dice a los que sean buenos, dice a los que se lo pidieren. A los que se lo pidieren, no solo a los buenos. ¿Sí entendemos, hermanos? Pablo dice que nosotros somos como un cuerpo que tiene muchos miembros. Que así como un cuerpo tiene muchos miembros, pero es un solo cuerpo, así también nosotros. ¿Entendemos, hermanos? Yo quisiera ver a alguno de ustedes que yo trajera un hacha, un machete, y usted pudiera poner aquí el dedito más pequeño que no le sirve y que usted mismo se lo cortara y dijera, no me sirve, me lo corto, me lo quito, no lo quiero. ¿Qué se quiere quitar de su cuerpo que no le gusta o que no le sirve? Cada parte de nuestro cuerpo, mis hermanos amados, la cuidamos tanto. Si son los ojos que nos arden, buscamos un colirio para ponernos. Si es un dolor en la rodilla, buscamos un ungüento y esta mano derecha le va frotando a la rodilla. Aun si este dedito se lastima, hasta la boca lo chupa y lo pone en el calorcito de la boca. Si estamos entendiendo, mis hermanos, ¿cuál miembro creen ustedes que Dios quiere que sea cortado de su cuerpo? Ninguno, porque todos le costamos. Hay un hermano que yo quiero mucho, el hermano Diego Arnoldo Palacios, que escribió un canto y en una parte de ese canto dice, Señor, no me niegues tu mirada. Señor, no dejes de mirarme.
no me niegues tu mirada. Y luego como que compromete al Señor y le dice: Señor, no me niegues tu mirada, porque caro me compraste. Qué tremendo, ¿no? Qué chantajista el hermano Diego, ¿no? Señor, no dejes de verme, no me quites la mirada. Te me puedo perder, me puedo caer, Señor, no quites tu mirada de mí. Y le dice: porque no te costé cualquier cosa, te costé tu preciosa sangre, valgo mucho para ti, Señor, por eso cuídame, cuídame, Señor. ¿Sí me entiende, hermano? No es lo que usted quiere, no es lo que yo quiera. Si nosotros caminamos en la carne, en un momento el que no nos caiga bien, para afuera, váyase por allá. Pero no andamos en la carne, mis hermanos. Ya no andamos en la carne. Ya no es lo que nosotros queremos, es lo que agrada al Rey. Ya no es lo que a mi carne le agrada. Es más, mi carne no tiene nada que hacer entre las cosas de Dios. Por eso dice el apóstol: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque las obras de la carne son contra el Espíritu y las del Espíritu son contra la carne. Y más vale que el Espíritu sea el que se imponga sobre la carne, para que el nombre del Señor sea glorificado y podamos hacer algo digno del Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes que me conocen acá, que hemos llorado juntos, que hemos cantado juntos, que un día usted escuchó algún mensaje y le trajo bendición? ¿Cuántos de ustedes están aquí en la iglesia del cuerpo de Cristo? ¿Cuántos de ustedes han sentido un respeto, un amor por este que les habla? Yo les pido un favor, oiga bien, yo les pido un favor, que nada les cuesta. Yo quisiera venir y predicarles, no un día, desde el día que llegue hasta el día que me vaya, pero venir y gozarnos, nada nos cuesta. Yo quiero decirles, mis hermanos, yo no tengo nada que quejarme de ninguno de ustedes. Y no hay un solo hermano que me pueda decir: a mí no me quiere, a mí no me saluda, me saca la vuelta. No, hermanos. No, porque Dios nos ha dado un corazón de padres para poder amarlos a todos, para poder llevarlos a una victoria a todos. Ya no voy a estar mucho tiempo con ustedes, voy a correr por muchos lugares, pero quiero que se te queden bien grabadas estas palabras. Que desde que he venido yo a estos lugares, he venido no a competir con nadie, ni a buscar dinero, ni a buscar mujeres. He venido a buscar las almas perdidas. Puedo decirte como dijo Pablo: no vengo por lo tuyo, vengo por ti. No vengo por lo que tienes, vengo por tu alma. No vengo por tus cosas materiales exteriores, vengo por tu alma preciosa que vale mucho para el Señor. Qué precioso fuera que todos trabajáramos a una voz, todos bien hermoso, y llegar: ¿cómo está todo? Vamos a trabajar. ¿Cómo está todo, hermano? Mira, hermano, en victoria. Hubieron detallitos, pero yo me humillé, yo me quebranté, yo me doblegué, yo, hermano, yo fui. Y no hay nada, hermano, predíquenos con libertad, gocémonos estas 2 semanas y váyase a otro lugar, váyase a llevar el mensaje, no se detenga. A mí nada me costaba, mis hermanos, decirle al Señor: Señor, yo quisiera que me tuvieras allá en aquella congregación grande del centro de Los Ángeles. Nada me costaba, y mi Dios es tan bueno conmigo que Él me dejaría ahí y me multiplicaría ahí. Pero yo le he dicho: Señor, si eso de ir por lugar en lugar es lo que te agrada, mándame, Señor, yo voy. Me encanta el trabajo, quiero conocer tantos hermanos, pero es necesario que como yo pongo mi parte, el Señor pone su parte, usted ponga la suya, y que al diablo le demos la suya también, porque el diablo es el único que quiere destruir la obra del Señor. Dale un aplauso al Rey, dale un aplauso al Rey con todo tu corazón. Alguien va a salir destruido en esta noche. Alguien va a salir en esta noche batallando,
Alguien va a salir, pero va a ser el enemigo de nuestras almas. Gloria a Dios. ¿Qué dice Gálatas capítulo 6 y verso 17? Y una vez más, hermanos, no me estoy quejando. Me encanta el trabajo como venga, pero más me gustaría que todos ustedes crecieran y supieran vencer a Satanás y que no dejáramos lugar para él. Pablo dice, no le des lugar al diablo. Gálatas capítulo 6, verso 17. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¡Qué precioso! Venga conmigo a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, al capítulo 4. Gloria a Dios. Y vamos a ir al versículo 9. Déjeme decirle que nada nos cuesta. Vamos a crecer. Vamos a pasar del kinder. Vamos a entrar a la madurez espiritual. Primera de Corintios capítulo 4. ¿Ya lo tenemos? Del verso 9 en adelante dice así. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Verso 10. Nosotros somos insensatos por el amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Verso 11. Hasta esta hora, dice Pablo, padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria de este mundo, como lo que sobra de este mundo, el desecho de todos. Verso 14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. Porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Verso 16. Por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todos lugares. Pablo dice que ellos pasaron hambres, pasaron muchos problemas, ahí los dice, que sufrieron por la obra. ¿Usted leyó la Biblia? ¿Leyó esa porción? ¿Leyó donde dice Pablo? Los siervos de Dios, dice, hablando de ellos, no hablo de mí, hablando de ellos. Dice, nosotros los siervos de Dios hemos venido a ser como el desecho de la gente, como lo que no sirve. Dice, nos han abofeteado y soportamos, nos difaman y soportamos. Y dice que todo lo hacía por la obra del Señor. Cuando yo miro hacia allá y veo a esos hombres de Dios, lo que pasaron, lo que sufrieron, lo que tuvieron que dar, que pagar ese precio por vivir una vida donde sintieran la presencia de Dios, digo yo, ¿cómo voy a vivir yo ahora? ¿Cómo voy a vivir como siervo de Dios? Siendo que esos hombres fueron hombres de verdad de Dios, hombres que dieron sus propias vidas, hombres que estuvieron en cárceles, hombres que fueron heridos, hombres que padecieron. Ahora no nos cuesta nada tomar al menos el autobús, ya no digamos el avión, hoy no nos cuesta nada. Entonces ellos caminaban para nosotros desprestigiarnos.
Para nosotros manchar ese nombre precioso del Señor y manchar el camino tan claro que ellos nos dejaron. Yo creo que la palabra tiene que hacer efecto en nuestros corazones. Pablo dice, les ruego que me imiten. Imítenme, dice. He pasado todo esto, dice Pablo. Pero ¿saben qué? Dice, aunque tengan muchos enseñadores, porque había quienes ya hacían a un lado a Pablo y decían, me gusta más este o aquel o aquel o aquel otro. Y dijo Pablo, aunque tengan muchos maestros, no se olviden que en Cristo Jesús yo los engendré por el Evangelio. Ahora se les hacía más fácil seguir la línea del Señor. Pero Pablo dice, mire, así se camina en el Señor. Y dice Pablo, imítenme. Y luego habla y dice, ahí les mando a Timoteo, verdadero hijo en la fe, a mi hijo Timoteo. Y ahí es donde yo veo, Pablo era de buena marca. Y Timoteo que venía detrás, también era de buena marca. ¿Y cómo le parece a usted que ahora, cuando más se necesitan los cristianos de corazón, vayamos saliendo con una marca corriente? Vayamos saliendo como una congregación que anda dando mucho que decir por ahí. Por eso es que a veces a mí me toman como una persona legalista. Pero es importante que sepamos que no vamos a salir de nuestra casa un jovencito de allá, una jovencita de acá, para venir a la iglesia a dar un espectáculo vergonzoso. Para eso quedarse en su casa. Para eso irse al parque si no quieren servir a Dios, pero no en la casa de Dios. Aún estando en la casa de Dios, no solamente hay que vivir la vida santa en la iglesia, hay que llevarnos la vida santa que mamamos en la iglesia, hay que llevarla a nuestra casa, hay que llevarla al trabajo, hay que llevarla a la escuela. No solamente ser religiosos de día domingo y religiosos de la escuela, sino ser cristianos de tiempo completo y donde quiera que nosotros estemos. ¡Gloria a Dios! Óigame bien, hermano. Posiblemente alguien piense, qué fácil lo dice el hermano. Déjame decirte, si tú supieras qué deseos tiene Satanás de derribarme, si tú supieras cuántas veces ha tratado y cuántas veces el Señor me ha librado. Ahora que estaba en Miami, un día de estos, abrí mis ojos. En el rato que pude dormir, abrí mis ojos y había tres hombres dentro de mi cuarto. Mi mujer dormida y esos tres hombres ahí. No eran personas físicas, así eran personas que tenían toda la apariencia de hombres, pero no eran seres naturales. ¿Qué serían? Yo no sé. Pero estaban ahí para hacerme daño. Una de las cosas muy gloriosas es que rodeaban y rodeaban mi cama, pero no podían acercarse, como que había una barrera que no les permitía tocarme. Y les digo, ustedes no me pueden tocar, no quieren que venga a Miami porque hay muchos santeros y muchos brujos, pero déjenme decirles, voy a seguir viniendo y voy a ir a donde quiera que el Señor me lleve, porque Él me ha mandado. Y donde Dios abre, nadie cierra, y donde Dios cierra, nadie abre. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Óyeme hermano y hermana de esta congregación. Me he gozado, he llorado con ustedes. Hemos cantado, hemos visto la mano de Dios. Dios nos ha bendecido tremendamente. En esta noche estaba ya en un cuarto hablando con el Señor y escuchaba los cantos y decía, Señor, ¿cuándo iba a pensar yo que iba a estar escuchando estos cantos tan hermosos? Si yo me recuerdo, Señor, cuando entramos acá, le decía, Señor, gracias. Porque ¿cuándo iba a pensar que nos ibas a dar una iglesia tan grande y tan hermosa? Cuando andábamos de lugar en lugar buscando quien nos rentara una iglesia. Nos rentaban 3 horas y faltando 15 minutos para las 10 estaban sonando las llaves en las manos. El Señor nos ha dado esto, pero yo pregunto, ¿para qué nos lo ha dado? ¿Para qué nos lo has dado, Señor? Oye lo que te voy a decir. Sobre esta iglesia, sobre este edificio, sobre este lugar hay una profecía. Y pregunta por ahí, investiga por ahí. Esta iglesia en un tiempo fue una iglesia donde el poder de Dios se derramó en grande manera sobre los anglosajones. Y dicen que esa calle
Allí enfrente había policías que pasaban a la gente de un lado a otro. Era un mover del espíritu. Murió el pastor de la iglesia y quedó a cargo, no sé si del hijo o de alguien más. Y algo pasó que se comenzó a apagar aquella bendición. Y pronto se empezó a ir ese movimiento. Pero antes que se fuera, Dios usó, no sé si a un hombre o a una mujer, y dijo: el espíritu se volverá a mover en este lugar, pero ya no será sobre los anglosajones, será sobre los latinos. Hay una profecía sobre este lugar, y de ti y de mí depende que la profecía se cumpla, porque aquel que comenzó la obra la terminará hasta el final. Bendito el nombre del Señor. Hay esa profecía.